simplemente pues el maestro Casal regresa de alguna manera a esta casa de las leyes que tanto estuvo vinculado con él, las leyes que crearon el Conservatorio de Música, la ley que creó la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y que le dieron realce con sus presupuestos aprobados por la Cámara de Representantes en aquel momento, todos esos proyectos culturales importantes. Yo creo que más allá de su importancia, ¿no?, como intérprete y como autor musical, estamos hablando de una personalidad que tuvo un papel importantísimo en recordarnos la importancia del derecho, de la justicia, de la defensa de un orden internacional justo, de los derechos humanos. Yo creo que es el mejor momento para reivindicar una figura de una talla tan especial como la de Pablo Casals. Pero qué importante es que tengamos una exposición de Casals en la Cámara de Representantes, porque es la Asamblea Legislativa el representante más directo del pueblo de Puerto Rico. Es este recinto el mejor representante de lo que es la Casa del Pueblo. Casals fue la voz de Puerto Rico desde el punto de vista de las artes en el mundo. Y a veces no pensamos que las puertas que abrió, los corazones que abrió para adelantar las causas de los puertorriqueños. Porque entre medio de la melodía, entre medio de la música, Muñoz iba detrás para poder sentarse con esos líderes a nivel global que podían ayudar a la isla. Él fue un boricua, un hombre que amó a su patria, donde tenía raíces, pero la amó con convicción. No solamente porque tenía raíces de su madre, la amó con convicción y adelantó sus causas a través del don que Dios le dio.